A ver cómo se oye ahora. A ver, díganme ahora si se escucha mejorcito. Audio molesto, Doc. Saludos. Ese audio es gracioso, discúlpenme. No sé qué habrá pasado con el audio. Algo pasó con esta cosa que se descompuso, yo creo. Sí, ya se escucha mejor. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal, gente bonita? Me vuelvo a presentar nuevamente. El último en vivo de este año. Muchas gracias por estar presentes y gracias por avisarme del tema del audio. Tuvimos que cambiar ahorita. No sé por qué, ya se descompuso esta cosa. Ya veré qué fue lo que pasó. Gracias por avisarme. Entonces decíamos este tema que ya lo hemos tocado con anterioridad, que hablábamos un poco sobre las cuestiones de la gonorrea y pues ahí hablábamos sobre la clamidia, ¿no? Pero me dijeron, doctor, es que necesitamos que se enfoque un poquito más a esto, ¿verdad? Perfecto, sin ningún problema vamos a tocar un poquito más sobre el tema de la clamidia. ¿Qué es lo más importante sobre la clamidia? La clamidia, primero que nada, ya sabemos, es una infección de transmisión sexual. Sin embargo, es importante de notar que muchos autores la consideran como que es la número uno a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se están olvidando en particular del virus de papiloma humano. Virus de papiloma humano realmente es la infección que todos sabemos por excelencia. Si has tenido relaciones sexuales, seguramente ya tienes alguna cepa. Seguramente. Y pues bueno, de ahí sigue como tal la clamidia, ¿verdad? ¿Y esta clamidia qué onda? Es una infección que se transmite habitualmente por secreciones. No es como, por ejemplo, ¿cómo se llama? El papiloma, que por contacto, ¿no? Literalmente choque de pubis y ¡pum! Ya tenías como tal la transmisión. En este caso necesitas una secreción, que puede ser secreción vaginal, secreción peniana, que puede ser el preseminal o el semen, secreción anal o secreción bucal. Justamente el día de antier platicaba con mis amistades de acá de Tampico, Tamaulipas, y les decía, chicos, tenemos un problemita, tenemos una epidemia ahorita de sífilis en todo Tampico y sería importante que me manden sus estudios, que viéramos qué onda, qué está pasando. Y les digo, nada de besos profundos, nada de besos de tres, nada de cuestiones como tal de relaciones sin protección, por favor. Y me dice, ¿cómo que besos profundos? Claro, si una persona trae el chancro en la boca de la sífilis, si trae como tal clamidia en la boca o si trae gonorrea en la boca, aparte que le va a arder los besos y las sensaciones, le puede transmitir a la persona de boca a boca. Entonces, desde ahí vamos comenzando con el tema de que los besos no son tan nobles como pensamos. También puede existir transmisión de infecciones. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Es mucho más factible una transmisión de sífilis o gonorrea o de clamidia de boca a boca a que pueda existir una transmisión de VIH por relaciones vaginales, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo que va existiendo ahí una connotación muy importante que hay que ir conociendo. Vamos saludando a las personas que ya nos escuchan por acá. Dice, parecía delfín. Yo creo que es porque le cayó a Serrín, porque instalamos varias cosas por acá en el nuevo estudio. Perfecto, mejor, gracias. Saludos, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Saludos, doctor. Feliz año 2023. Ya en un ratito vamos a decir el feliz año, Ángel. Muchas gracias. No pensé que fuera tan grave la clamidia. No es grave, ¿eh? Ahorita vamos a hablar sobre cuándo es grave. Denle like. Muchas gracias, mi querido Víctor. Exactamente. Denle like. Apóyenme a seguir creciendo en este canal. Compartan la transmisión para que más personas puedan ir conociendo este bonito canal. Y pues bueno, quien quiera ayudarme con un bonito super chat es más que bien recibido. Porque de eso estudio y de eso como, por favor. Doctor, ¿el varicocele tiene relación con alguna infección de transmisión sexual? Hasta ahorita no. Juan Juárez, saludos, ¿cómo estás? Buenas, Doc, ¿qué tal, Minor? ¿Cómo estás? ¿Duele cuando se inflaman los ganglios linfáticos del cuello? Sí, ahorita lo vamos a revisar, mi querido Rodrigo. ¿Es cierto que el 3 rápido de sífilis sale positivo durante 10 años a pesar de que la persona haya tenido su tratamiento? Depende. Si sigue habiendo reacción de reaginas dentro del cuerpo, sí puede seguir saliendo por años. Siempre le he dicho a mis pacientes esto. Si tardaste 6 meses en tratarla, aproximadamente puede tardar 1 o 2 años en desaparecer. Si tardas más de un año, cuidado, porque ahí a lo mejor nunca desaparece. Lo decía porque no se entendió nada el audio. Gracias. Doc, una prueba de VIH antígeno anticuerpo. Ahorita no hablamos de VIH, Juan. Si quieres hablar sobre VIH, super chat. Hola, doctor, una prueba negativa, ELFA, no hablamos de VIH. Doc, me transmitieron el sífilis y me dieron mi tratamiento hace 1 mes y medio. Ok, pero ahora se me empezó a caer demasiado el cabello.
No sé si no se curó o es parte del proceso. Cuando se cae el cabello puede ser parte como tal de que ya había empezado como tal la inflamación de la zona, mi querido Minor. ¿Existe tratamiento? Sí. ¿Va a tardar mucho tiempo? Sí. Va a tardar bastante tiempo, pero es costoso el tratamiento. La mayoría de las veces se recomienda que sea inyectado en la zona. En las zonas en las que se te cayó el cabello, inyectar en esas zonas. Si no encuentras ese medicamento, puede ser tópico, por lo que tengo entendido, y antiinflamatorios locales de preferencia. Porque si utilizas medicamentos antiinflamatorios tomados, te vas a dar la engordada de tu vida. Y pues a pesar de que se justifiquen estas fechas, de preferencia no. Doc, una pregunta. A mí me dio clamidia hace unos meses y me volvió de nuevo. ¿Será por las defensas bajas o no tiene nada que ver? Pero ya la estoy tratando de nuevo. La clamidia te puedes infectar las veces que tengas relaciones sexuales, a final de cuentas. Si tienes relaciones sexuales y la persona tiene clamidia, aunque te hayas curado, supongamos, hace 2 días o 1 día, no va a pasar nada, te vas a volver a infectar. También puede pasar, y en muchas ocasiones, que te den tu tratamiento pero no tratas a tu pareja. Y al no tratar a tu pareja, vuelves a tener relaciones con esta persona, o te la tomas tú 1 día y la otra persona como 4 días después, y existe ahí la retransmisión nuevamente. Andro Alcíbar, muchas gracias por tu bonito super chat. Te mando un besote, gracias, de verdad me apoyas bastante en este canalito. Saludos, doctor, desde Puebla, saludotes. Dice, ¿qué fecha la podemos consultar mi pareja y yo en Ciudad de México? Hasta febrero, mi querido Manu. Si gusta, sería por acá en línea en DR Ernesto GP en Facebook, que ya tenemos por ahí también el WhatsApp. Antes de continuar con las preguntitas y todos los comentarios, vamos a comenzar con el tema. Ok, entonces, clamidia. Decíamos que es una infección que se transmite habitualmente por secreciones. Puede ser oral, puede ser genital, que incluimos en parte los órganos sexuales externos, que es el pene, la vulva. En su caso, hay personas que tienen otras características y también puede a través de estas secreciones y por la zona anal. ¿Qué es lo que pasa? La clamidia, la gonorrea y la sífilis son consideradas las infecciones por contacto. ¿Qué significa esto? A diferencia del VIH, a diferencia de la hepatitis, a diferencia a lo mejor de otras infecciones que pueden ser más virales, la clamidia, por el simple hecho de que tú entres en contacto una mucosa, cualquier parte rosa de tu cuerpo, esas son mucosas, como esto de aquí abajito, esto de acá, acá en el pene, sobre todo por donde orinas, en la vulva, en la porción interna de la vagina, en la porción interna del ano, todo eso que es de color rosa se llaman mucosas. Y eso rosita, cuando entra en contacto con una secreción que trae clamidia, se infecta muy fácilmente. Incluso hay infecciones que yo siempre les he dicho, en lo que llega de aquí a acá, ya se murió habitualmente los virus, sobre todo. Las bacterias no. Las bacterias pueden sobrevivir mucho más tiempo. Tienen mayor facilidad de soportar temperaturas que pueden estar externas a nuestro cuerpo. Entonces, la clamidia, gonorrea y la sífilis, si tú tocas la secreción vaginal, si tú tocas el semen, si tocas el líquido preseminal que está dentro del condón, si tocas como tal el semen que te cayó en el pecho, en la cara o lo que sea, y te tocas el ojo, te tocas la boca, te tocas el meato urinario, te tocas el ano, hay transmisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con los fluidos hablando de clamidia. La gran ventaja de la clamidia es que se cura muy fácilmente. La gran desventaja es que muy pocas personas les da síntomas. Ese es el gran problema de la clamidia. Por eso muchas personas en particular, más bien de la Organización Mundial de la Salud, dicen que la mayoría de las personas que les transmiten una infección de transmisión sexual no tienen ni un síntoma. Se están refiriendo a la clamidia. Como es la número uno a nivel mundial, independientemente del papiloma humano que habíamos dicho, solamente 2 de cada 10 personas van a tener síntomas. Principalmente las mujeres son las que menos síntomas tienen, las personas con vulva. Los hombres, las personas con pene en particular, nosotros cuando tenemos clamidia, habitualmente se manifiesta y empieza con una secreción. Lo que habíamos llamado anteriormente el ordeñar. Cuando tú presionas el pene, al presionarlo sale una secreción como si fuera el líquido preseminal para los que lo han visto. Es una secreción transparentosa, que es filamentosa, es viscosita, o sea, la puedes extender fácilmente y a veces, no siempre, puede tener mal olor. Entonces, es como el único signo o síntoma que se manifiesta así como levemente.
Hay personas que pueden manifestar ardorcito urinario, claro que sí. Si es leve, yo pienso en clamidia. Si es fuerte, ahí pienso más en gonorrea. La gonorrea es la prima cabrona, la prima que es más fastidiosa y que da más síntomas de este tipo de infecciones. A final de cuentas, va a manifestar algo que se llama uretritis, que es inflamación de la uretra. ¿Y cómo se manifiesta? Ardorcito urinario, pequeña salidita como tal del líquido, que por aquí ya saben que a mí me encantan las presentaciones. Entonces vamos a ver si tenemos por aquí esta. Ahí está. Aquí se ve en particular cómo hay una pequeña secrecioncita, puede ser blanquecina, puede ser transparentosa, pero habitualmente no arde ni molesta tanto. Nada más se siente como lo que decimos nosotros como médicos, escozor, que es como una sensación de que estás orinando y sientes como si hubiera una arenita por dentro. Si has sentido esa sensación desde un periodo de tiempo atrás o recientemente, puedes pensar en que traes una infección de transmisión sexual o simple y sencillamente una infección de vías urinarias, pero recordemos que las personas con pene rara vez tenemos infecciones de vías urinarias, a menos de que tengamos algo por ahí, ¿no? Ok, vamos a leer un poquito más antes de continuar con esto. Dice: diferencia entre gonorrea y clamidia. Casi son los mismos síntomas, realmente la diferencia es el nivel con el que la persona percibe el ardor o es la cantidad de secreción que puede tener. La gonorrea habitualmente es casi siempre es amarillenta. Es raro que vaya a ser transparentosa la secreción que tenga. Y pues la clamidia entonces es más leve, podríamos llamarlo así. ¿Puede transmitir clamidia y VIH en un solo contacto? Por supuesto. Clamidia, gonorrea, sífilis, VIH y hepatitis B al mismo tiempo. Pero depende habitualmente de la persona, ¿no? Hasta herpes o cuestiones de esa naturaleza. ¿Es raro? Claro que es raro, pero se puede. Claro que se puede. De hecho, muchos autores hablan de que cuando se transmite una infección, siempre hay que buscar otra. Por eso mis pacientes saben, en particular, que aunque yo les digo está difícil que pueda existir algo, pero mejor hazte la prueba por X o Y, es por esas recomendaciones. Papidoc, saludos, lo amo con todo mi corazón. Saludos y siempre estupendo tema que aborda, lo adoro. Gracias, mi querido Mario. Dicen por acá, ¿cómo diferenciar de un ganglio linfático inflamado y un granito que no se quita? El ganglio se siente, el granito se ve. No sé cuál será tu mortificación ahí. El ganglio se siente, es una bolita chiquita, muy, muy chiquita, como un frijol, una haba, una alubia. No sé de qué país seas. Y es chiquita y se mueve, lo puedes estar moviendo. Si duele mucho, está inflamado. Si mide más de 2 centímetros, está inflamado. Si solamente lo mueves y ahí estás jugueteando con él, es normal, no te preocupes. Dicen por acá, doctor, ¿qué prueba es mejor para detectar clamidia? ¿Una PCR o una prueba de anticuerpos en sangre y en qué tiempo sería concluyente? A mi parecer, siempre va a ser mejor una PCR o una ADN en orina para detectar gonorrea y clamidia juntas. Cuando solamente quieres detectar clamidia, la mejor forma es por un hisopado de pene, o de más bien del genital o del área que quieres estar explorando, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, sí lo vamos a ver. Papi Doc, saludos, lo amo. Ta, ta, ta. Hola doctor, saludos desde Veracruz, envíeme un saludo y un beso, Arturo. Un besote, gracias. ¿La clamidia puede inflamar los ganglios del cuello? Sí, cuando está en la boca sí puede. ¿Se puede transmitir la clamidia aunque uses condón? Solamente si se rompe, porque tienes que estar en contacto con la secreción. Gracias, doctor Ernesto, por la información. Feliz año nuevo, gracias, mi querido Oscar. Doc, ¿el tratamiento para la clamidia son cremas y pastillas? No. Es pastilla nada más, crema no. Una prueba de anticuerpos para la clamidia, ¿al qué tiempo es concluyente? Para mí yo diría 2 meses aproximadamente, Alejandro. Y no pediría tanto a lo mejor Bueno, no, sí, anticuerpos está bien. Sí, porque antígeno sería más en semen o en la orina. Está rojo, pero es como una ronchita. Es visible, no es ganglio. Así de sencillo. Ahorita vas a ver los ganglios de verdad. Ahorita vas a ver cómo son los ganglios de verdad. Doctor, perdone la pregunta. Si una persona tuvo relaciones en julio, ¿ya se puede hacer la prueba de VIH? Ya. El condón entonces sí ayuda bastante. Es que tengo miedo, pero sí lo usé. El condón, van a ver mucho que existen ciertos porcentajes. Tenemos un video completo sobre el condón. Deberías revisarlo, mi querido Oscar. No, ¿quién eres? Rodri. Deberías revisarlo porque ahí hablamos de los porcentajes. La mayoría de las personas le tienen miedo a los porcentajes. Cuando decimos que tienen 92% de certeza, algunos autores dicen 96,
hablando de infecciones de transmisión sexual, es porque ese otro 4% de posibilidades que se rompa, que venga ya caduco el condón, que no esté bien lubricado, que genere razones por las cuales se pueda romper o que la persona se lo saque durante el momento de la relación sexual, ahí van ese 4%, es más común de lo que crees. Fácil, yo creo que una vez a la semana tengo un paciente que me dice: doctor, estaba teniendo relaciones sexuales penetrativas anales y la persona se quitó el condón. Más de una vez a la semana seguramente. ¿Por qué? Porque es una práctica muy común y es una práctica que realmente pues es mal vista, es violencia. A final de cuentas es un tipo de violencia y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, viene dentro de ese 4%, vas a ver otro que dice el 88%. El 88% es para embarazo y pasa lo mismo. En la población heterosexual se ejerce más violencia que en la heterosexual en muchas ocasiones por el hecho de decir, pues está la pastilla del día siguiente y no se la compran y no usan lubricantes. La mujer a veces, o la persona con vulva, no lubrica, se rompe más fácilmente el condón que en la población hetero o las personas que practican relaciones anales, que habitualmente utilizan otros tipos de lubricante y evitan que se rompa. Entonces, la mejor forma de cuidar un condón, con lubricante. Punto. ¿Quieres evitar problemas con tus condón? Lubrica tu condón y listo. Por afuera, no por adentro. Dicen por acá. Doctor, la última duda del año. Si se tiene un pequeño raspón en el dedo y le cae semen, no pasa nada. Doc, ¿qué tiempo dura vivo el virus de clamidia? Es una bacteria, lo dijimos ahorita. Y de VIH. Clamidia puede durar realmente un rato. No estoy seguro, pero creo que fácil sí puede durar como una hora y media o dos vivo fuera de cualquier superficie. Mientras el semen esté un poquito líquido, puede estar vivo seguramente. Y el VIH, es así. O sea, salió de lo que llega. Supongamos, estás acá con tu Manuela Manu y te llega el ojo. En lo que llegó al ojo ya se murió. Eso tenlo por seguro, no pasa nada, ¿va? Vamos a ver acá en Facebook. Leo Bau, saludos, doctor. Aldo Rayo, saludos, doc. Feliz año, chicos. Gracias por estar presentes por acá. Vamos a continuar entonces con esto. Ya dijimos entonces, se transmite muy fácilmente. Es una de las infecciones que más fácilmente se transmite. Da síntomas muy leves dentro de esto, ya dijimos. Entonces, ardorcito urinario, una sensación de arenita en el mientras estás orinando, poquita secreción que puede manchar y habitualmente mancha la ropa interior de esta forma, si se dan cuenta. En la ropa interior, la mayoría de las personas que se dan cuenta no es porque noten que está saliendo el líquido. Empiezan a notar que durante al quitarse la ropa interior está manchadito. Y dicen en su cabeza, a lo mejor un día, bueno, a lo mejor me excité por alguna situación, los besos que le di a alguna persona, bla, 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 pueden haber hecho que manchara. Pero ya cuando es de color amarillento, ya cuando huele, o cuando en particular ya está pasando más de un día y estás viendo que calzón o boxer o trusa o lo que sea, estás mancha y mancha y mancha, pues realmente sí, fíjate que si no estás teniendo una de estas posibles infecciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente? A diferencia de la gonorrea aproximadamente el tercer, quinto día la persona ya le está ardiendo orinar, ya le está ardiendo hacer de popó, o sea, del 2, defecar, ya le está molestando en la lengua, la garganta, y ahorita vamos a ver aparato por aparato cómo se va manifestando. Pero la clamidia es diferente. La clamidia habitualmente puede tardar de 2 a 3 semanas en manifestar síntomas. Entonces, para cuando ya te estás dando cuenta, a lo mejor pues ya hasta tuviste relaciones con otras 2, 3 personas en todo caso, ¿no? Digo, también depende de cada persona. Y pues bueno, ya no vas a saber quién fue en particular. Pero cuando se manifiesta, vamos a ir de arriba para abajo. Supongamos, ¿te puedes infectar los ojos? Sí, te puedes infectar los ojos. ¿Te puedes infectar el oído? Sí, pero es brutalmente difícil que pase esa situación. En los ojos se va a manifestar con una conjuntivitis. Y va a ser una conjuntivitis en donde vas a tener bastantes problemas para abrir incluso los ojos. No solamente vas a amanecer lleno de lagañas, que recordemos que las lagañas no son normales. Las lagañas es pus, a final de cuentas. Vas a amanecer lleno de lagañas, te va a molestar el ojo, vas a ver la luz y te va a arder y te va a molestar. Entonces, esos son habitualmente los síntomas.
Y estos son mucho, el más rápido que se puede manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Pues ya dijimos, pasa a lo mejor una semana y media o menos a veces, y empiezas con las lagañas. ¿Qué puede pasar? De ahí a la boca. En la boca es más tenue y es donde más problemas tenemos, porque en la boca casi nunca manifiesta síntomas que la persona les preste atención. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas que vivimos en Latinoamérica, Estados Unidos y lugares donde existe una nutrición tan rica y sabrosa, que por ejemplo aquí tenemos la comida mexicana, copiosa, muy picante, comida llena de grasa, frita, etcétera, sofreída, no sé cómo la dicen en otros países, llena de aceite, pues. Ahí es donde, pues en particular, nuestro estómago empieza a tener problemas a la larga y empezamos a tener reflujo gastroesofágico. La famosa gastritis, ¿verdad? Ese dolorcito que te pega aquí arribita y que de la nada empiezas a sentir que se regresa el ácido y las agruras y todo eso. Es común, es normal de todos los mexicanos y de todas las personas de Latinoamérica, ¿no? ¿Y qué pasa? Estamos tan acostumbrados a que tenemos síntomas como una sensación de ardor en la garganta, una sensación de molestia en la lengua, que cuando tenemos una infección de transmisión sexual como es la clamidia se manifiesta así, una sensación leve de picor en la garganta que está la persona a cada rato constantemente y una sensación en la lengua que pica, como si fueran pequeños alfileres, pequeñas agujas muy chiquitas que ahí se sienten raro y hasta las personas tienen una característica bastante común, la lengua. Hacen esto. Quieren como raspar la lengua con los dientes para tratar de separar algo que sienten ahí. Y están haciendo este signo muy característico. Habitualmente raspan la lengua con sus dientes y están raspando incluso el paladar para ver si se quitan algo que sienten ahí. Y pues bueno, ese signo es muy característico de la clamidia. No son síntomas fuertes. Son síntomas muy leves. ¿Puede inflamar ganglios? Sí, definitivamente. Inflama ganglios, inflama habitualmente los ganglios que se encuentran aquí en el cuello, principalmente los que se encuentran aquí por los lados. Ya hemos visto videos de cómo tocar ganglios, ¿verdad? Volteamos la cabeza y se ve perfectamente todo este triangulote precioso de aquí, ¿verdad? Ahí investiguen si no tienen como tal ganglios en toda esa zona de ahí. ¿Cómo se sienten? Frijoles, habas, lentejas muy chicas que puedes movilizar fácilmente. Vean, no meto tanta presión, es una presión muy, muy leve. No meto el dedo hasta donde pues ya lo pueda, ¿verdad? ¿Van a doler? Sí, van a doler seguramente. Y esos empiezan a doler aproximadamente el tercer, quinto día. La persona ya le duele como tal el tocarse ganglios. Y es pues relativamente común que pase esa situación. Como dan estos síntomas, la persona no le presta atención y en vez de tomarle atención, sigue con su vida normal. Y pues bueno, puede tener relaciones por ahí con otra persona, puede el simple hecho de besar a otra persona. Y al besarla ya hubo transmisión como tal de clamidia. Porque dijimos, secreción más zona rosa, transmisión casi inmediata y segura. Entonces de repente tenemos epidemias como tal de la clamidia muy fácilmente en lugares porque se transmite justamente a la boca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evitar la transmisión? Bueno, primero que nada, las relaciones protegidas. Y pues la segunda, pues ahora sí que elegir correctamente a tus acompañantes, ¿no? En todo caso. Mr. Space Baby Boy, muchas gracias. La clamidia anal tiene riesgos si no es tratada. Cualquier infección que sea de característica anal, incluso peniana o vaginal, da mayor posibilidad de producir un medio para producir cáncer. Si en tu familia existen antecedentes de cáncer anal, de cáncer colorrectal, hay posibilidades de que hayas tenido como tal relaciones anales, que no necesariamente tiene que haber penetración para que llegue como tal la clamidia al ano, lo vamos a ver más adelante. Pero tienes penetraciones anales, hay papiloma humano, agregarle la acidez que pueda producir como tal la clamidia a la zona, existen más posibilidades de cáncer en el ano, claro que sí. De ahí en fuera, a lo mejor el hecho de la proctitis, que es la inflamación como tal del ano, que no te deje evacuar correctamente, que al no poder evacuar correctamente generes como tal una dieta menos fuerte, te empiezas con desnutrición. Entonces son raros los casos en los que existen esas posibilidades, pero existen, ¿verdad? Muchas gracias, mi querido Mr. Spaceboy.
Creo que también me has enviado súper gracias, ¿verdad? Últimamente. Muchas gracias, de verdad. Te agradezco millones, de verdad. Ok, gente bonita, vamos a continuar entonces. Decíamos entonces que en la boca sí se manifiesta. Comenzaron en la garganta. La carraspera. Carraspera, con C, no con G, que muchos le dicen garraspera. Y el ardorcito de la lengua, ¿verdad? En los ojos, la conjuntivitis brutal. Y ambos van a manifestar ganglios en el cuello que duelan. No necesariamente tienen que ser de 2 centímetros o más. Casi siempre nada más duelen. Y ahí sí puedo decir que hay personas que les duele incluso los ganglios sin tocarlos. Entonces es importante denotarlo por ahí. Vamos a ver qué más dicen por acá. Dicen. Por acá. Do, ¿qué tiempo dura ya a los 58 días de exposición? ¡Tada! Mi pregunta es porque tengo dudas de tener VIH. Me hice la prueba de cuarta generación al día 58. Ya, olvídate. Ando con presión en el pecho y tos seca. Tengo miedo. Ay, Rodri, pues ojalá que te mejores. Ha de ser alguna infección de, ¿cómo se llama? De respiratoria alta. Doctor, me realicé la prueba de anticuerpos para clamidia a los 2 meses y salió negativo. La repetí a los 3 meses y salió 0.9 dudoso en IgM. Después la repetí a la semana y salió negativo. Pues ya, no te preocupes. ¿Por qué pudo? ¿A qué se pudo deber el dudoso? Dudoso, al final de cuentas, es por estadística, no porque siempre vaya a salir por debajo de 0.9. Lo que en mi caso no había tenido relaciones, pero me volvió la clamidia. Me dijeron que era porque podía tener las defensas bajas y eso era clamidia. Para mí tu doctor es un tlacuache hasta demostrar lo contrario, mi querido Alex. Y dile que digo yo eso. ¿Por qué? Porque la clamidia, si no tienes relaciones sexuales, no te va a volver a dar, a menos de que no te hayan tratado correctamente, que esa sí puede ser la situación. Muchos médicos piensan que la clamidia se cura con, no sé, con penicilina, amoxicilina, clindamicina, cosas de esa naturaleza, cuando realmente tiene un tratamiento establecido correcto, ¿no? Doctor, ¿la prueba de sangre para anticuerpos de clamidia detecta si hay clamidia en la boca? Sí, detecta de todo el cuerpo. Doc, ¿fue prueba rápida a los 58 días? Okay. Ah, no, prueba rápida, acuérdate que no sirve en ese tiempo. Disculpe, le cambié de tema. ¿Cuál es el periodo de ventana de los VIH? Ahorita no. Doc, ¿por la clamidia pueden doler las ingles o los testículos? Sí. Y ahorita vamos a ver, espérate, ya vamos a los genitales, ya pasamos de ojos, bocas, vamos para allá abajo. Tranquilo. El VIH me dijo el médico que es efectiva. Pues no. Doc, la clamidia en el cómo se manifiesta ahí atrás. Es el último. Aguántate, sigue viendo el video. Doc, ¿usted ha tenido un paciente que se haya infectado de VIH por oral? Uno nada más, pero porque tenía herpes oral también al mismo tiempo que tuvo la relación sexual. Papido, ¿con qué nombre se solicita la prueba de clamidia? ¿Anticuerpos contra clamidia o prueba de...? Ahorita lo vamos a ver, espérate, chingado. Van muy rápido. Vamos de arriba para abajo. Aquí es para todos, no nomás para unos. Ok, vamos a lo que sigue. Ya que lo estamos solicitando mucho, vamos a continuar con la clamidia genital, ¿ok? Con la de los órganos sexuales externos, pélvicos externos, ¿va? Vamos a empezar con el tema que más me gusta, el pene, realmente, ¿va? Con el tema como tal de el órgano sexual de las personas con pene. ¿Y qué pasa aquí? Habitualmente tienen su relación, que puede ser felación receptiva, una cuestión como tal de penetración vaginal, penetración anal, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que tenga incluso secreción, también puede ser el simple hecho. Hay una práctica en donde simple y sencillamente juntan los penes y los rozan uno frente al otro, o que en dentro del prepucio abrazan técnicamente al otro pene y ahí tienen como tal su relación autoerótica, ¿verdad? Para los dos. También existe secreción preseminal y seminal y esas sí transmiten muy fácilmente la clamidia, ¿ok? Hay que entender algo, la clamidia está en la uretra, al final de cuentas, está por donde orinas, ahí, así de sencillo. Entonces, cuando tienes la infección, en particular, por lo menos en los hombres, la mujer sí está en la vagina, ¿no? Cuando está dentro de la uretra, cualquier cosa que salga de ahí puede generar una transmisión. La orina puede, sí puede. Es difícil, sí es más difícil. Es más fácil con el semen o con el preseminal. Pero la orina también puede transmitir, al final de cuentas, la infección cuando tienes como tal clamidia, gonorrea. ¿Ok? Entonces tiene la relación, se infecta y aproximadamente a las 2 semanas empieza con esa sensación de que cuando orina trae como una arenita rara que mientras está orinando ahí la siente.
le presta poca atención, se acostumbra incluso la persona a esa sensación y pues bueno, la deja pasar habitualmente. ¿Puede tener secreción? Sí puede tener, no debe ser diaria. Hay veces que la secreción puede ser un día sí, 3 días no, un día sí, 5 días no, y así está presente. A final de cuentas es una infección muy leve. Sin embargo, la clamidia tiene dos posibilidades: de avanzar técnicamente hacia los testículos o avanzar hacia las ingles. Cuando avanza hacia los testículos, aproximadamente para ese momento ya pasó fácilmente 3 semanas, un mes y medio. Y cuando llega a los testículos, la persona empieza a sentir como un dolor raro, una sensación rara, molesta. También se puede quedar, de hecho, en la próstata. Se me olvidó decir antes de testículos. Próstata, testículos y las ingles. En la próstata, vamos a empezar por la próstata. La próstata puede generar lo que se llama prostatitis. Y la prostatitis genera como tal una sensación de dolor detrás de los testículos, entre donde están los testículos y el ano, que se llama periné, que se siente como un dolor como si estuviera profundo, una sensación de dolor por atrás del pubis. El pubis es el hueso donde tenemos el vello púbico. Por atrás se siente, por debajo del abdomen en particular. La persona empieza a tener problemitas. ¿Qué tipo de problema? El más frecuente y el más común es empezar a orinar por las noches. Las personas con pene, que nacimos con pene en particularmente, no orinamos por la noche. Te despiertas y si te despiertas en particular es porque pues ya es tu hora de despertar y vas y orinas. Pero las personas con pene rara vez, es muy, 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 muy raro que nos tengamos que levantar que porque tomaste mucha agua, que porque tomaste cerveza, que porque tomaste no sé. Todo eso se puede aguantar hasta que te despiertas. Y al momento de despertar, vas y orinas, que ya es en la mañana técnicamente o a la hora que te despiertas a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te estás empezando a despertar para ir a orinar, estás teniendo problemas con tu próstata, te aviso. No nada más es tema de infección de transmisión sexual. Personas con pene mayores de 35, 40 años, cuidado. Es el primer signo de la próstata, ¿no? De ahí empieza a empeorar un poquito, con una sensación de que tienes que empujar la orina para que salga, no poder aguantar el ir a orinar. La mayoría de los hombres podemos aguantar bastante tiempo antes de tener que ir a orinar. Y pues bueno, si la persona ya siente de que si no va al baño ahorita se orina, es porque está teniendo problemas con la próstata. Entonces eso empieza a pasar. Ya en el peor de los casos, si la persona es muy sensible o tiene una próstata bastante sensible, puede manifestarse la prostatitis aguda, que empieza con fiebre, malestar general, cae en cama, empieza con todos estos síntomas prostáticos y ocupa bastante antibiótico intravenoso, ¿verdad? Si no pasa nada en la próstata, se va hacia los testículos, es la segunda fase más común. Y en los testículos empieza una sensación de dolor ahí que dobla habitualmente a la persona, dan punzadas así fuertes que hace que se doble la persona, se toca y le molesta tocarse los testículos, le molesta como tal el epidídimo, que es habitualmente lo que se inflama en esa zona, o orquitis, que se inflama de plano el testículo, y que creen, la clamidia puede dejar infértil a la persona, sí puede, entonces tengan mucho cuidado. Siempre que sientas que puedes tener una infección de transmisión sexual, revísate, porque si tardas mucho tiempo, puede llevarte a la infertilidad, si es que quieres tener descendencia en algún momento, ¿verdad? Ahora, si no se va hacia los testículos, al epidídimo, se puede ir hacia las ingles. Y ahí es donde nace otra infección bastante común. Si recuerdan, tenemos como tal aquí, por arribita, las ingles. Y en las ingles... ¡Ay, no se puso! Ahí está. Las ingles es esta zona en donde podemos hacer la flexión de la pierna. Bueno, vendría siendo como esta zona de aquí. Como si esta fuera mi pierna, esta zona donde yo puedo hacer este movimiento. Estoy viendo mi cuerpo al revés. Acá está el pubis, aquí está la pierna. Entonces, esta zona donde yo puedo hacer esto, esto se llama ingle. Ahí es donde nosotros podemos tocar como tal los ganglios linfáticos, ¿ok? Que son estos de aquí, profundos y superficiales. Esos se inflaman habitualmente. Se inflaman desde el momento que te infectas. Habitualmente a la semana ya los traes inflamados. Duelen, molestas. Son bolitas que duelen bastante. A pesar de que los síntomas sean leves, los ganglios sí duelen casi siempre bastante. Y si se va la infección para esa zona de allá, pasa algo muy interesante que se llama
linfogranuloma venéreo. Así se ve. ¿Ok? Estos sí son ganglios inflamados que se ven por afuera. No son de que, ay doctor, es que tengo una bolita chiquitita que me sale y creo que es un ganglio inflamado. No, esto es un ganglio inflamado que se ve por afuera. Así se ven. Eso es un linfogranuloma venéreo. ¿Y qué creen? Si se va hacia la ingle, infecta como tal a los ganglios. Aparte de que duele brutal, brutal, mucho, 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 mucho. Ese ganglio empieza a excavar hacia afuera. Y en algún momento empieza a supurar, empieza a salir pus de esa zona. Y es un ganglio. Entonces la infección llega a los ganglios linfáticos, empieza a generar la inflamación. El cuerpo actúa como tal para tratar de limitarlo. Genera bastante pus por adentro. Y la única forma de sacar el pus es a través de la piel. ¿Y cómo sale? Pues habitualmente por esas zonas. Y por eso duele tanto. Duele bastantísimo. Entonces, cuando me dicen ustedes de que, doctor, es que creo que tengo linfogranuloma venéreo, me acuerdo de esta imagen que ya la he visto en más de unas 10 ocasiones y digo, no, tú no tienes linfogranuloma venéreo, duele. Así como lo ven de rojo, así se ve, así duele. Y las personas llegan sin ropa interior, casi desnudos, suplicando que les inyectemos o que les apliquemos anestesia o lo que sea. Saludos, doctor. Soy nuevo seguidor suyo y me gustan mucho sus videos. ¿Y por qué? Me ha despejado muchas dudas. Gracias, mi querido José Francisco de acá de Facebook. Comparte la transmisión para que más personas estén por acá presentes, viéndonos y conociendo un poquito más sobre la clamidia. Gente bonita, somos 47 personas conectadas. Y pues realmente nada más veo 24 likes. ¿Qué onda con los likes? ¿Qué onda con las compartidas? ¿Qué onda con los superchats? Échenme la mano, por favor. Sé que ustedes piensan que esto me gusta hacerlo de gratis, pero no. Realmente sí quiero vivir de esto. Me gusta vivir de esto. Y me gusta compartirles mucha información al respecto de todo esto, ¿no? Clamidia es un tema bastante interesante e importante. Y es el antepenúltimo antes de terminar como tal con todas las infecciones de transmisión sexual. Ya después de esto vamos a empezar a ver temas un poquito más allegados a la sexualidad. A un poquito más enfocados a los temas médicos también. Ya estoy terminando la maestría en sexología médica de acá en España. Y pues bueno, ya en una semana ya vamos a poder estar platicando sobre otros temas bastante interesantes. Ya un poquito viendo menos la cuestión humanista y más patologizante, o sea, de enfermedades que puede estar teniendo las personas, ¿no? Échenme la mano con sus likes, compartidas y superchats, por favor. En lo que pasa eso, vamos leyendo unos comentarios. Dicen por acá, ta 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 ta. Papido, ¿con qué nombre se solicita la prueba de clamidia? Habitualmente, dependiendo de dónde la estés solicitando, pero casi siempre cultivo de exudado de la zona. Oral, anal, peniano, uretral, vaginal, etc. Doctor, ¿la prueba de PCR detecta 12 patógenos de ITS son buenas? ¡A chinga! PCR que detecta 12 patógenos de las infecciones de transmisión sexual. Ok, no conozco esa prueba, mi querido Alejandro, no sé qué laboratorio la haga, pero no todas las pruebas te hacen PCR, te aviso. Si siempre te envío super gracias cuando no alcanzo el en vivo, gracias Mr. Space Baby Boy, de verdad me ayudas muchísimo. Disculpe, ¿cómo puedo pedir la prueba ELISA de cuarta generación, antígeno P24 y anticuerpos por electroquimieluminiscencia? En relaciones, ¿se puede transmitir bacterias comunes como estafilococos? ¿O bacterias así? Sí, pero no necesariamente. Estafilococo, estreptococo, estafilococo aureus, estafilococo viridians, estreptococo agalactiae, creo que se llaman. Son como los más comunes. Y otras bacterias, enterobacterias, etc. Es normal. Es súper común que estén ahí presentes, pero no tienen por qué manifestar síntomas. ¿Ok? Doc, ¿qué tal? Muy feliz por curarme de mi prostatitis bacteriana. Saludos, es Ernie. ¡Qué gusto! Doctor, ¿la prueba rápida de cuarta generación al día 106 sería concluyente? Sí. ¿Ese ganglio inflamado también de VIH del mismo tamaño o solo por clamidia? Los ganglios se pueden inflamar por cualquier infección, no nada más por VIH, o varían en tamaño. Doctor, en los cultivos, ya sea de secreción o esperma, no debe salir ninguna bacteria. Me salió que tengo estafilococo epidermidis, pero el urólogo me dijo que es una bacteria normal. Es una bacteria normal, 100%, mi querido Alejandro. Epidermidis, epidermis, es la piel. Contaminaste la muestra en el momento en que hiciste la masturbación.
No sé si te dijeron que no puedes tocar con el pene por nada del mundo los bordes. Entonces es normal que se contamine, no pasa nada. Tuve dolor testicular, se me subían al pubis durante una semana. Puede ser por una infección de transmisión sexual, puede ser por una infección de transmisión sexual, puede ser por un espermatocele, un urocele, un varicocele. Puede ser por bastantes cuestiones, mi querido Ángel. Para eso te tienen que hacer ultrasonidos. Y pues si requieres asesoría médica, aquí la tenemos en DR Ernesto GP en Facebook. Doctor, ¿la prostatitis bacteriana puede producir ganglios inflamados? Pero por supuesto que sí. Claro que sí, mi querido Alejandro Tórico. Muchas gracias, gente bonita, por dejarme sus comentarios, sus sugerencias y demás. Vamos a continuar con esto. Entonces, regresando nuevamente, clamidia no nada más es del genital o del pene en particular. Viene como tal la uretra, puede generar problemas como tal en la próstata y es la más común en la próstata, de hecho. De ahí puede migrar hacia como tal los testículos, el epidídimo, epididimitis, orquitis, que se puede llamar estas infecciones. Y si no se va por ahí, puede ascender hacia los ganglios y en los ganglios producir linfogranuloma venéreo. Y vemos entonces que la simple clamidia me puede dar uretritis, prostatitis, epididimitis, orquitis y linfogranuloma venéreo. Cinco grandes problemas o cinco como tal enfermedades que vemos en urología y que vemos las personas que nos dedicamos a estos temas sexuales y pues ahora sí que de las relaciones en particular. Que son, pues ahora sí que bastante interesantes, ¿no? Porque entonces sí era un poquito importante hablar sobre este tema de la clamidia. Y me gustó la idea de cerrar este año platicando sobre ella, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente punto. Antes de, si alguien tiene alguna duda sobre esto, me avisa. Vamos a continuar con el tema de la vulva, de la vagina, ¿verdad? Igualmente que la persona con pene, por felación, por técnicamente tener relaciones penetrativas, ya sea con juguetes sexuales, ya sea con un pene, ya sea por el simple hecho de conexión vulva con vulva o cuestiones, pues ahora sí que por el simple hecho de que tocaste secreción de otra persona y luego te tocaste tu genital. Claro que puede ser que existe la transmisión en todo caso, ¿no? Entonces a veces no necesariamente tiene que haber contacto genital con genital. Puede ser que tú estuviste pues erotizando a la otra persona, ya sea con dedos o con la mano, como gustes, y luego te toques tu genital y venía secreción y entra en contacto con mucosa. Claro que puede existir la transmisión, ¿ok? Ese es el problema habitualmente con este tipo de infecciones. ¿Qué más? ¿Qué más podemos destacar de esto? Cuando viene como tal esta infección, las personas con vulva son las que menos manifestaciones tienen. ¿Por qué? Porque recordemos que las mujeres habitualmente siempre tienen secreción. Las personas por lo menos que son fértiles en su mayoría, ¿verdad? Cuando son fértiles, que tienen como tal la regla, que tienen estrógenos, que tienen progesterona todavía y demás, pueden manifestar siempre secrecioncita. Sin embargo, habitualmente puede ser que o se incremente la secreción transparentosa, o que cambie de color a un color amarillento grisáceo, o que huela bastante feo, ¿verdad? Si pasa una de estas tres, pues bueno, ya te está avisando con todas las de la ley que puedes tener una infección de transmisión sexual. Sin embargo, si no llega a pasar eso, que se mantenga de todas formas la simple y sencilla secreción, o que nunca haya ardor urinario ni nada por el estilo, ahí es donde pues habitualmente las mujeres no se dan cuenta. Por eso cuando una mujer se embaraza hay que hacerle estudios de todo. Porque si vemos que puede tener clamidia por ahí, puede haber una transmisión en el momento del parto, ¿no? Y al haber esa transmisión, llegará a la infancia, como tal al bebé, y pues afectarle los ojos, la boca, la nariz, los oídos o cualquier zona, incluso sus genitales o su mismo ano, ¿no? Entonces siempre es importante determinar que no padecemos de esto si hemos tenido relaciones sexuales sin protección en algún momento, ¿verdad? Porque si no puede subir. Y a las mujeres sube de manera diferente. La primera manifestación que puede tener una mujer, primero que nada, es, decimos esto, la secreción mayor o ardor urinario o una secreción de coloración diferente, que eso es en el nivel vaginal o uretral. Puede subir. Y al subir puede generar problemas bastante graves. ¿Por qué? Porque la clamidia a lo mejor no va a dar tantos síntomas por arriba. Se puede quedar en el útero, se puede quedar en las trompas uterinas, se puede ir a los ovarios. Y en estos momentos en donde está justamente infectando estas zonas, genera zonas que se llaman de fibrosis, genera lesión.
Al generar lesión en el útero o al generar lesión como tal en las trompas uterinas, puede generar lesiones muy chiquitas, pero que a final de cuentas van a dejar como pequeñas cicatrices. Y al dejar estas cicatrices internas dentro del útero y dentro de las trompas uterinas, cuando quieran ser fértiles en algún momento, recordemos que el óvulo literalmente lo van empujando pequeños filamentos que tiene como tal la trompa uterina y el útero. Pero si tenemos una plasta como tal de una cicatriz ahí, ¿qué va a pasar con el huevo antes de llegar como tal hacia el útero? Se va a implantar en otra zona. ¿Por qué? Porque nada lo va a estar empujando. Entonces es donde vienen los embarazos ectópicos. Y no solamente eso, también pueden ocurrir como tal problemas en los cuales, aparte del embarazo ectópico, pueda que el óvulo jamás llegue como tal a la zona donde tiene que ser fecundado, o los espermatozoides jamás lleguen como tal a esa zona. Entonces empieza a haber problemas de hipofertilidad, o sea, fertilidad muy baja, empiezan a haber problemas de embarazos ectópicos, empiezan a haber problemas bastante severos para la persona. Y hay que entender algo, las personas con vulva, las personas mujeres en particular, cuando en particular, más bien no es cuando, las personas con vulva, las mujeres, no tienen conectados 100% los ovarios con la trompa uterina. Hay un espacio muy pequeño que se queda conectado hacia el abdomen. Entonces, cuando la mujer tiene infecciones como gonorrea o clamidia, estas dos pueden subir, llegan al útero, llegan a las trompas uterinas y pueden llegar hacia el abdomen completo. Entonces pueden tener lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Infectan la pelvis y pueden inflamar toda esa zona. Puede dar peritonitis, puede dar infecciones bastante severas. Quedan a la mujer fiebre, malestar general, requiere mucho antibiótico. Mucho, mucho, mucho antibiótico por una simple clamidia, que es una infección que rara vez da síntomas, pero simple y sencillamente a los 3, 4 meses de la nada la mujer empieza con fiebres y se siente súper mal y no sabe por qué. Y le duele mucho el vientre, y le duele, y le duele, y duele, va aumentando el dolor. Entonces, una de dos, o un embarazo ectópico, o enfermedad pélvica inflamatoria. Y pues, los dos son quirúrgicos al final de cuentas, o requieren demasiado antibiótico, o requieren bastante tratamiento que la va a hospitalizar al final de cuentas. Entonces, cuidado mujeres, cuidado personas con vulva, porque realmente una infección de transmisión sexual como la clamidia, aunque suene que es algo muy sencillo, puede terminar en algo bastante feo y bastante severo para ustedes. Los hombres no tenemos esa conexión, por suerte. Entonces, las personas que nacimos con pene, nuestras conexiones están completamente herméticas, cerradas. La mujer no. El ovario tiene como tal ese espacio muy chiquito con las trompas uterinas, y en ese espacio puede viajar como tal la bacteria y salir hacia la pelvis. No es completamente hermético como nosotros como hombres, ¿verdad? Entonces es bastante interesante que pensemos que la clamidia solamente te puede producir una uretritis, cuando realmente en el hombre puedes producir uretritis, prostatitis, epididimitis, orquitis y linfogranuloma venéreo, y en las mujeres puede producir entonces vulvovaginitis, uretritis, puede producir pues en general problemas de ¿cómo se llamaría esto? De fibrosis uterina, fibrosis como tal de las trompas uterinas y enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces se vuelve bastante complicado cuando hablamos sobre los genitales, de que pueden existir muchas condiciones y bastantes problemas. Vámonos con la parte de atrás y con la última, porque ya me tengo que ir acá al canal también por acá en Tampico, Tamaulipas. La última que vamos a revisar hoy entonces es el ano. Las cuestiones del ano. También puede existir problemas en el ano. Es más tranquilo, es más sencillón, está más carismático. ¿Por qué? Porque en particular el ano te va a molestar, te va a arder, a lo mejor tiene un poquito de sangrado. Se manifiesta igual que un hemorroide, a final de cuentas. Sin embargo, si te doy tratamiento para hemorroides y no se te quita, pues digo, pues igual puede ser clamidia, ¿no? ¿Y qué pasa con la clamidia entonces en el ano? Se siente una sensación de comezón rara, una secreción que huele bastante mal, porque esa sí huele bastante en comparación con la boca o con el pene o con la vulva. Esta secreción sí huele bastante mal porque pues, está inflamada y es donde defecamos y tenemos bacterias y demás.
puede tener fístulas, puede hacer que la misma inflamación de la zona infecte otras zonas en particular, como es la vejiga, como es el cuello uterino, etcétera. Por todo lo que puede estar ahí alrededor, la próstata, incluso puede hacer conexiones por ahí. Entonces es un poquito más complicado. En ese sentido es muy difícil que pase esas situaciones, pero casi siempre son síntomas muy chiquitos y casi siempre es esa comezón rara que puede manifestarse ahí. Puede haber sangrado, sí puede haber sangradito, pero pues reitero, ahí como médicos lo primero que vamos a pensar son hemorroides. Te doy tratamiento para hemorroides, no se te quita. Recuerden que hay un tratamiento correcto para hemorroides, no nada más es el Nixon, me siento en las nubes o cosas de esa naturaleza, o medicamentos herbolarios, claro que no. Hay medicamentos específicos y tratamiento específico. Recuerden de Ernesto GP en Facebook, ahí podemos tratarlos y verlos si no es esta situación. Y si vemos que no mejoras, ahora sí pienso en una infección de transmisión sexual, ¿no? Pero pues bueno, puede haber salida de moco, claro que sí, sin ningún problema. Y ¿cómo trato yo entonces la clamidia? Es bien sencillo. Dos pastillitas de azitromicina y vámonos. Se murió la clamidia, nada más. Dos al mismo tiempo me tomo y listo. No ocupo absolutamente nada más. No ocupo de que doctor va a regresar en algún momento porque tengo las defensas bajas. No, dos pastillitas de azitromicina y se murió, se acabó. Doctor, no sé si tengo clamidia o gonorrea. Ponte la ceftriaxona más dos de azitromicina. Nada más le agregas la de ceftriaxona y listo. ¿Te va a pasar algo? ¿Ah? La azitromicina realmente es el antibiótico más poderoso que tenemos a nivel mundial, que es fuera de hospital. De ahí ya es linezolid o otro tipo de ¿cómo se llama? De antibióticos. Entonces, si lo están utilizando diestra y siniestra para infecciones de la garganta, cuando realmente es nuestro medicamento más poderoso, y si se llegan a ser resistentes, van a bailar ustedes, no nosotros, pues bueno, la azitromicina, a final de cuentas, es el tratamiento por elección. No puedes utilizar azitromicina, doxiciclina, nada más cuidado con la gastritis, por favor, con la esofagitis que te puede producir como tal la doxiciclina. Y también puedes utilizar sin ningún problema la ceftriaxona y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Cada persona es diferente, cada persona requiere como tal un tratamiento diferente y una aproximación a su tratamiento diferente, ¿verdad? Porque a final de cuentas, a lo mejor te estoy curando contra ahorita lo que dijimos, la clamidia, la gonorrea, pero a lo mejor traes sífilis. Y como yo ya te di tratamiento las 2 semanas para gonorrea y clamidia, evito como tal que se manifieste la sífilis al día 21. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a evitar entonces que se manifieste el chancro de tu sífilis y a lo mejor nada más aparece un circulito chiquito y desaparece a los días cuando iba a ser un chancro. Y pues técnicamente estoy ocultando un signo que me pudo haber dicho que tienes sífilis y hasta los 3 meses a lo mejor te das cuenta si bien te va en todo caso, ¿no? Entonces cada persona es diferente, cada persona se hace una selección diferente de antibióticos, ¿va? Doctor, la prueba PCR que me hice fue por secreción uretral. ¿Es buena para clamidia? Sí, es muy buena. Doctor, ¿hay cultivos especiales para parásitos como la tricomona? ¿O cómo se detectan los parásitos? Urocultivo. Hola, Doc. La Western Blot a los 30 días, concluyente. Doctor, ¿la circuncisión qué tanto ayuda a que no se transmitan las ITS? Ayudan a evitar las transmisiones principalmente virales, VIH y hepatitis. Nada más, mi querido Alejandro. Y ayudan un cuarto de posibilidades. Entonces, si a lo mejor tenías 33% de riesgo de tener relaciones penetrativas, anales, tú siendo la persona activa, te la puede reducir a lo mejor a 21%, 22%, 21 20% por ahí, ¿no? Se reduce un poquillo. ¿La prostatitis bacteriana puede producir ganglios? Ya habíamos dicho que sí. Doctor, ¿sobre la clamidia y gonorrea provocan secreción? Las uretritis son producidas por gonorrea, clamidia, micoplasma y ureaplasma. Estas dos no las hemos visto, más adelante igual y sí las podemos ver. Doctor, ¿de qué tamaño son los ganglios linfáticos a comparación de los inflamados? Los ganglios linfáticos no se tocan, ¿eh? No son percibibles. O sea, si tratas de tocarlos, no debes tocar absolutamente nada. En la ingle puede haber 2 o 3 normales. Si no duelen y no son más de 2 centímetros, son normales. Doctor, la prueba PCR ya la leímos. ¿Es normal sentir un ligero dolor al palpar los ganglios linfáticos más cercanos a la pierna? Depende de qué tan
tanto los estés tocando, mi querido Emilio. Si es muy profundo, sí te va a doler un poco. Si no, revísate, algo puede estar pasando por ahí. Doctor, disculpe, ¿usted atiende casos de prostatitis o solo de infección de transmisión sexual? También de prostatitis, mi querido Alejandro. ¿Hay pastillas para la sífilis o solo para la clamidia, doctor? Para todas las bacterias, gonorrea, clamidia, sífilis, donovanosis, que más adelante la vamos a ver, chancro blando, que es Haemophilus Ducreyi, para eso hay pastillas e inyecciones más que nada. ¿Un espermocultivo detecta infección de transmisión sexual y cuáles? Sí, de hecho es la otra forma de detectar la clamidia. ¿Cómo se detecta? De hecho no lo he mencionado muy bien, gracias por decirlo. ¿Cómo lo podemos detectar? La forma más eficiente para detectar como tal la clamidia son los cultivos de la zona en particular. Si tenemos como tal un cultivo de la boca, le pedimos a la persona un cultivo de exudado oral. Tenemos en los ojos un cultivo de exudado ocular. Si tenemos como tal en el pene, un cultivo de exudado anal. Y ese es el que arde bien sabroso. Arde sabrosísimo. Un cultivo de exudado vaginal y un cultivo de exudado anal. Simple y sencillamente. Así es como se detecta. Y puede ser por espermocultivo, claro que sí. En las personas con pene que tenemos como tal semen, que podemos como tal eyacular, podemos hacer un cultivo de la eyaculación. Siempre y cuando el pene nunca toque de preferencia, por favor, el vasito donde recolectes la muestra y sea muy fresca. Tiene que ser en el laboratorio. Dice, gracias mi querido José Toski por tu bonito super chat. Te mando un besote. ¿Cómo se detecta el micoplasma? Igualito como lo acabo de decir. También puede ser por cultivo urinario o urocultivo, que acá lo llamamos en México. Pero es más difícil. Habitualmente urocultivo, cultivo urinario, es para gonorrea, tricomona y micoplasma y uroplasma. Saludos, doc. Siempre con buena información. Gracias, mi querido José Toski. Doctor, tuve relaciones con una servidora hace 25 días. Solo siento punzadas en la vejiga y a veces siento punzadas en los testículos, así como hinchazón en el pubis. ¿Quién le quiere decir que tiene? A ver quién le atina por ahí. ¿Usted cree que tengo riesgos de alguna infección de transmisión sexual? Utilicé condón y solo fue vaginal. Habría que ver qué pasó por ahí, porque en muchas ocasiones lo que puede pasar es que a lo mejor, una de dos, o tuviste un contacto que ni cuenta te diste, que a lo mejor nada, ese ya le hizo así, te hizo en el pene o algo por el estilo, o por tu edad o por tus situaciones, por tus antecedentes, bla, 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 lo que puede pasar es que las personas en algún momento vamos a padecer de la próstata. Sin embargo, tenemos relaciones sexuales constantemente en la vida. Algo se va a asociar a tu relación sexual, no sé si me explico. Tenemos relaciones sexuales muchas veces. Y algo va a pasar en tu vida. Entonces, algo se tiene que relacionar en algún momento con tus relaciones sexuales. A veces no significa que sea en particular una infección de transmisión sexual. Simple y sencillamente te iba a pasar. Pero te pasó relacionado con esta persona. Parece que tiene el síndrome de la culpa, dice por acá Alejandro Torreco. Puede ser que por la ansiedad, la culpa y todo eso te haya producido como tal una contractura del piso pélvico. Eso genere que no tengas una correcta urodinamia y empiece a afectar como tal la próstata. Muy bien, Alejandro Torreco. Tú muy bien, vas a ser doctor de acá de nosotros, vas a ver. Y no tenía relaciones sexuales desde hace 3 años, tengo 20 años. Habría que ver, mi querido RHLM. Muy bien, Alejandro Torricón. Muy buen diagnóstico diferencial. Tú muy bien. El síndrome de la culpa también puede entrar por aquí. Gente bonita, si no queda ninguna duda ni nada más, recuerden por favor darle like, compartir y suscribirse, activar su campanita para próximos videos y en vivos. Y no me queda más que decirles feliz año nuevo. Muchas gracias por haber estado presentes este bonito año. Realmente espero que se la pasen de lo mejor acompañados de sus familias, sus amigos y aquellos que a lo mejor no son familia de sangre, pero son familia como tal para ustedes. Y pues diviértanse, pásensela excelente, ¿no? El próximo año viene como tal un nuevo cambio para Mediblog y me gustaría anotarlo como una pequeña encuesta. Aquí la voy a poner en la pantalla. Los que están aquí presentes son los que van a participar. Vamos a poner ahora los en vivos los días miércoles. ¿Qué quieren que sea? Si le ponen sí, es para que sea a las 7 de la noche. Si le dicen que no, es porque quieren que sea a las 9 de la noche.
ya no voy a poder estar haciendo los en vivo los jueves, van a ser ahora los miércoles. Entonces, ¿qué les gustaría? ¿Que fuera a las 7, a las 9? Vamos a preguntarle a la comunidad qué es lo que piensa por acá. ¿Sí o no les gustaría? Sí, es 7, no es 9 p.m., ¿va? En lo que vamos terminando con esta situación, faltan varios temas bastante importantes, también se vienen bastantes cambios para el canal. Todos los en vivos que hemos hecho, que no sé la verdad cuántos son, creo que llevan más como 70, 80, la verdad no sé. Todos los vamos a hacer videos cortos. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan los videos largos. Los vamos a hacer videos cortitos de 7 minutos, 9 minutos, algo por el estilo. Entonces, para que más personas puedan estar accediendo a esta información, los en vivos, a final de cuentas, es para interactuar con ustedes, ¿verdad? Para contestar sus dudas y todas esas cuestiones, siempre y cuando estén relacionadas con el tema, ¿no? Doctor, debería dar algún documento para sus seguidores fieles. Ya vamos a tener también el próximo año a los seguidores fieles, de verdad. Recuerden que vamos a estar teniendo esta cuestión de que puedan seguir el canal, se suscriban al canal. Van a tener acceso a videos que no muchas personas pueden ver. YouTube me bloquea varios videos. También por eso no he podido subir algunos. Entonces, ustedes van a ser acreedores a poder ver estos videos. Las personas que estén aquí conectadas conmigo, va a tener varios niveles. Las personas del más alto nivel van a tener un contacto conmigo directo. Y pues bueno, más que nada, hacer una videollamada o algo por el estilo. Una vez al mes, poder entrar a los en vivo a lo mejor unos 5 minutos antes para saludarlos. Saludos desde el inicio, stickers diferentes, que ya los estoy haciendo. Y pues bueno, sí desearía que me apoyaran mucho porque el próximo año, en enero, abrimos nuevo consultorio aquí en Tampico, Tamaulipas. Entonces voy a hacer un en vivo en Instagram para que me sigan ahí, de Ernesto GP. De cómo se abre, de cómo va el proceso en particular de toda esta cuestión de este nuevo consultorio de sexualidad. Y pues bueno, innovando en esta nueva área que no es tan común, pero que a mí me encanta tanto, ¿no? El tema de la sexualidad y las infecciones de transmisión sexual, que también me encanta conocerlas y verlas, ¿no? Si ven en el canal, ya hay nuevas listas de reproducción para que ustedes puedan ver de manera diferente. Vamos a tener nuevos videos con más visibilización a las personas con vulva y a la comunidad LGBT en particular, sobre todo a las personas trans. Me interesa mucho comenzar a hablar sobre este tipo de situaciones, ¿no? Y nos falta todavía hablar sobre el molusco contagioso, sobre la cuestión en particular de... No, candidiasis ya lo tocamos, ¿verdad? El molusco contagioso, donovanosis y listo. Con eso terminamos con los temas de infección de transmisión sexual, pero de todas formas, si veo que quedan muchas dudas, se hace un nuevo en vivo al respecto, ¿verdad? Gente bonita, muchas gracias por apoyarme este bonito año, se les agradece millones. Acá en Facebook ponen el sí, o sea que le gustaría que fuera a las 7 de la noche. ¿Cómo vamos? Va ganando a las 7 de la noche, fíjense. YouTube en particular me recomendó que los videos sean ahora los miércoles a las 7 y voy viendo que tiene un poquito más de porcentaje por acá. Doc, prueba de VIH a los 35 días, 6 elementos, salió negativo, ¿es confiable? Depende del método, no lo sé, mi querido José Francisco. Gente bonita, ¿ninguna duda más? Dice por acá, doctor hermoso, feliz año nuevo, eres el mejor. Doctor, ¿debería dar algún descuento? Ah, descuento para sus seguidores fieles. Pues sí, seguramente van a tener asesorías médicas gratuitas las personas que sean parte del top. Doc, las ITS cuando no se tratan a tiempo pueden mutar y ser inmunes a los tratamientos. Sí, sí puede ser. No necesariamente que muten y se vuelvan resistentes. Si la tratas mal o no llevas bien apego a tu tratamiento, se pueden hacer resistentes a lo que te demos de medicamentos. Doc, las infecciones cuando no se tratan y no tiene relación. Ah, ya la leímos. Doctor hermoso, feliz año. Doctor, la clamidia en la uretra del hombre puede causar inflamación del glande y prepucio. No, eso como tal es una... Bueno, no, sí puede, del glande. Del prepucio no, del glande puede producir como una leve inflamación por afuera de la uretra. Micoplasma y uroplasma son difíciles de tratar, igual que la gonorrea y clamidia. Buenas noches, doctor. Una pregunta, ¿cuándo tardan los ganglios en desinflamarse del cuello por clamidia oral? Tiempo. Ahí sí te voy a decir que a lo mejor puede tardar hasta 6 meses. Y que pueden estar creciendo incluso otros en otra zona, mi querido Mario. O que nunca se desinflamen. Puede ser también la situación, ¿ok? Perfecto, gente bonita. Pues muchas gracias por haber estado presentes en el en vivo.
Les mando un besote y un abrazote. Nos vemos el próximo jueves ya con un nuevo año. Feliz año nuevo. Pásenselo de lo mejor. Y nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Y hasta luego. Bye.